Nosotros considerábamos, esa fue la primera idea de Geronazo. Nosotros adaptamos eso. Nosotros considerábamos que teníamos una manera de jugar y que esta manera de jugar o nos hacía ganar o no. Pero era la nuestra y la que creíamos. Parece que fue ayer, ¿no? Por lo menos para mí, que fui protagonista también de una historia de enfrentarme varias veces a ese maravilloso equipo de Chacarita. El recuerdo, por supuesto, cuando uno pierde contra otro equipo no es el mejor. Y sin embargo, es importante, es el mejor. Había jugadores que yo había tenido la suerte de jugar de compañero, como Hugo Vargas, como el Tano Frasoldati, que habían pasado por Racing. Pero fue un equipo que estuvo muy bien armado, que todos sabían lo que tenían que hacer, que nadie se equivocaba y que además tenía genialidades, ¿no? Porque Marcos ofrecía siempre alguna genialidad, un mediocampo que pensaba mucho y que sabía mucho, y un recupero del cual no me voy a olvidar, porque fue el autor del gol que nos dejó afuera a Racing en ese campeonato. Habíamos sido primero y pensábamos que podíamos hacer algo más, pero nos olvidamos que había un equipo que venía con mucha fuerza y con muchas ganas de hacer historia, y la verdad que la hizo. Campeones, ¿no? ¡Qué cosa! Qué difícil era pensar en esa situación cuando a veces los equipos grandes gobernaban todo. Pero sin embargo, no solamente pensaron, sino que jugaron, supieron hacer las cosas y se quedaron con un título que creo que para todos ustedes es inolvidable. Un derrotado por Chacarita les dice: Chapo, me saco el sombrero. Un campeón fantástico, espectacular, de los cuales por supuesto recuerdo a casi todos los muchachos. Les mando un abrazo muy grande. Disfruten mucho de todo esto. Es algo que está en el corazón de los hinchas de Chacarita, pero también está en el corazón de aquellos que pensamos que el fútbol tiene que tener la posibilidad de un reconocimiento. Y este reconocimiento para esos campeones me parece fantástico. Aquella tarde de diciembre en Villa Crespo, en la ciudad de Buenos Aires, se jugaba la última fecha del reclasificatorio con el clásico de toda la vida. Chacarita visitaba Atlanta. Estaba obligado a ganar. El Funebrero empezó mal aquel partido. Chacarita perdía 2-0 y de esa manera quedaba condenado a jugar el próximo año en la segunda categoría del fútbol argentino. Al cabo de los 90 minutos y con un Carlos María García Cambón imparable, Chacarita dio vuelta a la historia. Ganó 3-2 al rival de toda la vida. En Villa Crespo mantuvo la categoría y sin saberlo comenzaría a desandar el camino que lo depositaría en 1969 como el campeón del fútbol argentino. Creo que fue terrible ya en los días anteriores al partido, porque era un partido difícil, decisivo para Chacarita y contra Atlanta. Y como en todos los partidos que hay algo así tan importante que se juega, todo el mundo decía que Atlanta, que no tenía nada que hacer, había vendido el partido. Todo el mundo sabía todo, pero nosotros sabíamos que no había nada. Nadie nos había hablado con nosotros ni con nadie. Y en el primer tiempo, cuando perdíamos 2-0, todos los que habían dicho eso, no sabían dónde estaban, porque estábamos en gran dificultad. Y ahí hubo como algo que tocado del cielo, hubo un orgullo, hicimos un segundo tiempo terrible, pusimos a Atlanta contra el arco y ganamos el partido 3-2. Y es verdad que esas cosas hacen que los equipos guarden una memoria que después le va a servir. La vuelta a San Martín del partido de Atlanta, de la reclasificación en el 67, fue tanto como la de River. Ese día también fue impresionante para volver a San Martín. La gente era de una felicidad poco común por el hecho de haberse salvado. Qué rara coincidencia, ¿no? Que tanto haberse salvado del descenso como haber salido campeón, el desarrollo para volver fue tan parecido. Geronazo y Duccini, dos de los nombres más importantes de nuestra historia. Es por eso que no podían quedarse afuera del armado del plantel más glorioso que Chacarita supo tener alguna vez. Bueno,
Atlanta y el director técnico era Geronazo. Geronazo quería que juegue yo. Tuvo un problema con los dirigentes y Geronazo renunció. Renunció justamente porque es un hombre que no le permite a los dirigentes formarle el equipo. Sí, yo estaba en Racing, en la tercera en esa época, aunque tuve la suerte de jugar 5 partidos en primera, con Cachito Jiménez, un hombre que realmente, gracias a él, pude elevarme un poco más. Yo estudiaba en un colegio industrial y no tenía tiempo, y aparte mi viejo no quería que jugara al fútbol. Recién empecé a jugar en divisiones inferiores en la quinta división de Vélez, porque me vieron en un potrero la gente de Vélez, que me venía a buscar a mi casa todos los años, y nunca lograron llevarme, hasta que un año, en el año 64, lo convencí a mi viejo, fui al colegio a la noche y comencé a jugar en la quinta división, pero habré jugado unos 10 partidos y ya empecé a entrenar con el plantel de primera. Cuando yo me inicié en Racing, ya desde la novena, cuando llegué a jugar en tercera, estaba de técnico Ernesto Guccini. Yo siempre jugué de marcador de punta derecho, de ajá derecho yo, porque yo soy derecho. Y un día en una práctica me dice Frasolati: sí, usted va a jugar de fullback izquierdo. Le digo: maestro, soy derecho. ¿A quién marcás? Me dice. Algún derecho. Pero se me va a ir. Bueno, hace una cosa, vos fijate lo que era, ¿no? Entonces estábamos en la cancha y dice: vos ponete sobre la línea. Y me hizo poner sobre la línea. Así, supongo que mi arco, nuestro arco era aquel, y la línea, viste, de afuera acá y yo acá. Digo: pero maestro, se me va a ir en diagonal. Dice: vos con qué pierna lo vas a cruzar. Con la derecha. Él con qué pierna va a ir. Es derecho, con la izquierda. Yo llegué en el año 65 a Vélez. Estuve 3 años hasta fines del 65, 66, 67. En el 68 asume como técnico argentino Geronazo, en Chacarita. Estaba haciendo la pretemporada con Estudiantes en Necochea. Y una vez que llegamos a Mar del Plata a jugar el campeonato de verano, que jugaba Boca, Estudiantes, Santos, Unión Independiente, en la platea del Estadio General San Martín, se reunieron conmigo el ingeniero Gómez, Osvaldo Subeldía y Argentino Geronazo, que fue el que vino a empezar esa campaña. Llegué a Chacarita exactamente en el año 63, me parece, si mal no me acuerdo. Yo jugaba para un equipo que se llamaba Adolfo Pedernera. Y ese equipo jugaba con diferentes instituciones, clubes de primera división, y los chicos que tenían la posibilidad de quedarse, porque los clubes de primera división los requerían, se quedaban. Mi formación se hizo en Ferrocarril Oeste. A los 18 años ya jugué en primera división y después tuve muchos problemas de salud y mi carrera se interrumpió un poquito, 2 o 3 veces, algunos meses. Y después tuve un problema con los dirigentes de Ferro en ese momento y me prestaron 6 meses a Nueva Chicago, porque yo conocía al presidente y no quería jugar más en Ferro. Y jugando en Nueva Chicago tuve un accidente de una hemorragia en el estómago por una úlcera y bueno, me pusieron a recuperar, pero no se paraba y me tuvieron que internar de urgencia, me operar de urgencia y estuve 8 días en el coma y claro, yo perdí muchos kilos ya, ¿no? Nunca fui muy gordito. Así que estaba en una situación bastante difícil y en ese momento me vinieron a visitar Nader, el presidente, el ingeniero Gómez, y Nader me seguía, me dijo, cuando yo era joven, y le gustaba cómo yo jugaba, le gustaba mi manera de ser, y me dijo: nosotros correremos el riesgo
de que vengas a jugar a Chacarita. Y a mí me pareció algo importante que un presidente se ocupe de un jugador que no se sabía ni si iba a poder caminar. Porque yo estaba recién operado, estaba en el hospital, había perdido 12 kilos y estuve al borde de la muerte. Don que me hizo confianza y da la situación especial. Chacarita no me pagó casi nada, porque los otros equipos dijeron, este no va a jugar más, así que mejor venderlo barato. Y 4 meses después me recuperé muy, muy rápidamente, y 4 meses después hice el primer partido en Chacarita, fue en el 67. Terminó el año y Geronazo va a Chacarita. Y bueno, es allí donde yo voy a Chacarita y empieza esa temporada con Geronazo, trayendo al equipo un orden que él tenía, que era muy bueno, y de ahí fue mi primer, viene a ser mi primera actuación, ¿no?, con Chacarita. Llegó Pizzuti y bueno, Cachito Jiménez me dijo, mira, Huguito, Pizzuti no te va a hacer jugar. Entonces salió esta posibilidad de Chacarita. O sea, Rambert fue a préstamo a Racing y yo definitivo a Chacarita. Y ahí es donde me vio la gente de Chacarita, con Ernesto Duchini a la cabeza. Y bueno, lograron convencerlo a los dirigentes de Vélez y llegué a Chacarita a principios del año 66. Yo en un primer momento estaba en Vélez y dije, Chacarita, no, prefiero irme a San Juan. Entonces el profe Sosín fue el que me entusiasmó y el que decidió prácticamente mi llegada acá a Chacarita. Y la verdad que no se equivocó en todo lo que me había dicho. Y bueno, pues Geronazo le habló con Osvaldo por mí, Osvaldo le dijo que no, que yo me iba a quedar estudiante porque me iba a necesitar y toda la vez me iba a dar la oportunidad. Osvaldo ya había hablado conmigo en Necochea, en la pretemporada, y me dijo que me iba a quedar estudiante. Pero resulta que después, una vez que terminaba la pretemporada y llegamos a La Plata, me llamaron de estudiante para decirme que estábamos otra vez en el Chacarita. Y así surgió todo. Me prestaron un año y después, terminado el año 69, me compraron ya definitivamente. Un día llegué a jugar un partido contra la novena de Chacarita y estaba con Ernesto Duchini dirigiendo las inferiores de Chacarita. Y bueno, mi papá no había querido que quedara en otros clubes como San Lorenzo, Racing. Y el querido y amado viejo Duchini me convenció. En aquel arranque de 1969, el elenco que comandaba técnicamente Federico Pizarro tenía un único objetivo: salvarse del descenso. Sin embargo, con el correr de las fechas, todo eso comenzó a cambiar. Un jugador que estuvo siempre, que fue lo que empezaron a decir, Pizarro. Te van a decir, mira lo que le gusta a Pizarro. Bueno, ese para mí era un tipo como el hacha, un jugador de cero lo vieron, pero era algo así. Con el Chacarita era algo así. Chacarita visitó a Lanús. El dolor por la derrota de 7 tantos contra 1 le sirvió al equipo para levantar cabeza y corregir los errores. Ese fue uno de los partidos claves para el resto del torneo.
segundo partido. Perdimos contra Lanús. El segundo partido. Quiere decir que no, nadie podía creer que ese Chacarita podía llegar ahí. Nosotros sabíamos que, yo vengo de decirle, hicimos un año 68 muy, muy bueno. Entonces, había una base importante en este equipo y nosotros sabíamos que podíamos jugar bien y ganarle a muchos equipos. Ese fue un partido, sí, muy, muy malo de nuestra parte, pero nos dolió muchísimo. Fue una derrota muy dura, fue una derrota muy dura, pero el que realmente jugó al fútbol se da cuenta que siempre cualquier equipo, por mejor que sea, un día le toca eso, un día le toca eso. Nos dolió demasiado y a mí me quedó una sensación muy fea y amarga que nos cargaron. No, fue de terror, eso no lo podía... ¿Sabe qué? De eso no me olvido más. No me olvido más. 7-1 no lo podíamos creer. La verdad que nosotros veníamos de ganarle, creo que a Platense 2-1, y nunca pensábamos que podíamos sufrir una derrota tan dolorosa. Fue una cosa muy rara, porque veníamos de, prácticamente de estar invictos en toda la pretemporada en la Copa Argentina, de haberle ganado a Platense en la cancha de Platense. Y de golpe ese día, Lanús tenía muy buen equipo, pero le salieron todas. Puede pasar que sea por exceso de confianza, puede ser. Es una posibilidad. No sé lo que nos pasó. Y sí, yo me acuerdo que terminó el partido, estábamos todos en el vestuario y nos mirábamos, sin hablar. Nos mirábamos y hacíamos, viste, señas, como diciendo, una locura. Éramos un equipo parejo, que pudimos haber empatado 1-1 en un penal, pero lo fallamos, después lesionaron a García Campón, que tuvo que hacer un cambio, pero de esa manera lo que nos puso, yo pienso que la luz fue mucho superior a nosotros, tal vez el resultado fue un poco excesivo, pero nos vino muy bien tener el equipo, además era un equipo con mucha personalidad que se recuperaba muy fácil de los malos resultados, que tuvimos poco malos resultados, y siempre que ya el próximo partido le ganamos a Colón y bueno, cuando uno pierde un partido así, hay que estar loco para decir que el equipo que ganó no lo merecía. Lo que yo quiero decir, no sé si mis compañeros lo sintieron igual que yo en ese momento, fue un partido extraño porque Chacarita daba la impresión de ser superior, teníamos la pelota. Cada vez que perdíamos la pelota nos hacían un gol. Lanús era un buen equipo también. Pero son esos días. No es que realmente a lo mejor nosotros pensamos a Lanús, nos llevamos por delante ni nada por el estilo. Hay siempre una historia que se repite. Y si uno mira la historia de todos los equipos, todos los buenos equipos un día cayeron así. Y cayeron en forma brutal, ¿no? Atacamos, erramos un gol y yo decía, yo erré un penal, gol atrás. Y pasó así, y el partido terminó 7-1. Mirá, a tal punto que este equipo fue un declive, dale dos sentidos se puede decir que fue un declive. Fue un declive primero, porque nos dimos cuenta que el fútbol es algo que hay que tener mucho cuidado, porque en un minuto se puede perder un partido sin merecerlo. Pero uno sabía también que podía apoyarse en eso para decir, atención, hay que estar concentrado 90 minutos, todo el partido y todos los partidos. Ese día me expulsaron porque fui, lo golpeé, pero tremendo fue el golpe que le pegué. O sea, porque me habían estado cargando, o lo habían estado cargando a un compañero, y eso no se hace en el fútbol. Entonces hay que tener código. Si uno me gana, ganame bien, ¿eh? Pero no con cargada. Y yo les decía, ya van a ir a Chacarita. Cuando vengan acá los quiero ver que se hagan los guapos. Cuando Lanús vino a Chacarita, creo que le ganamos 2-0. No pudimos ir un poco más, pero fue con una rabia y con unas ganas, porque realmente nos lastimaron. 7 goles, es enorme.
todos nosotros, los defensores. Pero ese día fue un caos total. Pero como siempre hay una revanchita, ahí la esperaba. Eso sí, eso me acuerdo, me voy a acordar toda mi vida, porque uno como defensor, la verdad que me dieron un gran cachetazo. Y después de ahí comenzó el gran equipo que se había pronosticado. O sea, nosotros mismos nos habíamos pronosticado de que teníamos que ser un buen equipo, que teníamos que jugar al fútbol porque había gente capacitada para hacerlo. Y se logró. Creo que lo mejor que nos pudo haber pasado fue haber perdido ese partido y haber perdido por ese categórico resultado. Porque creo que ahí uno empezó a tomar realmente dimensión de que había que sobreponerse a cualquier circunstancia adversa y a trabajar y a esforzarse y a generar desde otro punto, no solamente del punto futbolístico, sino que había que ensamblarse, aunar ideas, aunar esfuerzo, conseguir una mayor motivación, conseguir un mayor despliegue, un mayor empeño, una mayor dedicación. Y creo que ese resultado tan adverso fue el que nos dio a nosotros la posibilidad de tomar un impulso nuevo. Pero nos recuperamos rápido porque el partido siguiente le ganamos 5-0 a Colón en San Martín. We'll be right back.
partidos, Chacarita se ilusionaba con clasificar a las semifinales, a las cuales accedían solo los dos primeros equipos de cada zona. El equipo de Pizarro tuvo una victoria clave, aunque muchos de los autores de aquella gesta histórica disienten en cuál fue ese momento bisagra. Creo que la virtud nuestra, o la mía, no interesaba quién esté enfrente nuestro. Creo que el equipo se conocía y se hacía fuerte. Y éramos muy difícil para el adversario. Podía estar enfrente nuestro, no sé, cualquiera, tirando un nombre, como Carlos Bianchi. A nosotros no nos intimidaba nada. Al contrario, había un grupo muy lindo. La cosa era jugar. Varios partidos, sí, por ejemplo, el haberles ganado a Boca en la cancha de Boca. Boca por lo que representaba la cancha de Boca. Chacarita en esa época no ganaba muchos partidos afuera en la cancha de los grandes. Y en Boca era especial Boca. Y aparte se pasó en un estadio como se pasa siempre en Boca, lleno, con un buen equipo de Boca. Y sí, hicimos un lindo gol con García Cambó. Y eso fue el verdadero, ahí nos dimos cuenta que era difícil ganarnos, y no solamente que era difícil ganarnos, sino que había que contar con nosotros para la final. Pero nunca, mismo ahí, nunca dijimos ser campeón. Nunca. Decíamos, cada partido tiene su importancia hoy. Terminaba el partido, pero claro que cuando usted le gana a todos los equipos, casi todos los partidos, y después va a ganar a Boca en un partido probante, porque Chacarita, hay partidos que uno gana 1-0 al exterior con un poquito de suerte. No fue el caso. Es como la final y la semifinal. Y Chacarita no ganaba de casualidad, ganaba jugando bien y dominando los contrarios y imponiendo el ritmo que había decidido de imponer este equipo. Pero ese partido no puede que nos ayudara en la confianza que teníamos para decir, atención, hay que contar con nosotros. Sentimos que cuando le ganamos a Boca en la cancha de Boca, que quedamos primeros en la zona, 3 puntos de Boca, ahí pensamos que podíamos llegar a una semifinal. Porque estábamos ahí con Boca. Pasábamos un domingo a ser puntero nosotros o Boca segundo, y así hasta que llegábamos al final. Puede que haya sido ese el partido decisivo para nosotros llegar. Fue la única victoria de Chacarita en esa cancha. ¡Gol! 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 ¡Gol!
última fecha de la temporada regular, Chacarita debía enfrentar, ya clasificado a las semifinales, a San Lorenzo de Boedo. Finalmente, San Lorenzo derrotó al Funebrero 2-0, fue el único equipo que le ganó a Chacarita los dos partidos. Finalizada la temporada regular, el Funebrero debía enfrentar a Racing, mientras que por la otra llave se encontraba el Superclásico. Esa época, ahora se hace menos porque la televisión, las cabras, esa época, los jugadores de San Lorenzo saltan solo la oportunidad y metían la pierna y nos decían, no vas a poder jugar, ya estábamos calificados nosotros. A nosotros no nos interesaba salir segundo o primero. Ese partido verdaderamente nosotros no lo jugamos a fondo. Tratamos de que no nos... Que terminar enteritos el partido, porque San Lorenzo estuvo agresivo, muy agresivo. Nosotros dijimos, porque nosotros creíamos que cuando llegamos a esos cuatro, o sea, el partido anterior a San Lorenzo, cuando estábamos calificados para esos cuatro, no nos decíamos vamos a ser campeón, pero decíamos, nos tienen que ganar para ser campeón. Ese partido con San Lorenzo, si fuera hoy, no lo hubiéramos jugado nosotros. Porque te podés imaginar que a 3 días de una semifinal, jugar la última fecha ya clasificado, hoy en el fútbol argentino no hubiera jugado los titulares. Entonces tuvimos cuidado porque de una lesión, de una expulsión, no era fácil ese partido. Racing era el gran candidato, ya que todavía tenía la base del equipo campeón del mundo de 1967. Y encima ahora había sumado a Machado da Silva, el extraordinario delantero brasilero que se había sumado al conjunto de Avellaneda para disputar ese Metropolitano. Sin dudas, tenía los mejores nombres de los 4 equipos que habían llegado a esa instancia. El comienzo del partido fue complicado. Pero nosotros sabíamos que a lo mejor teníamos suerte o se daba en ese partido porque nosotros le habíamos ganado a Racing ya en la Copa Argentina, en el mes de enero, febrero. Quiere decir que podíamos y teníamos la esperanza de que se diera. En la Copa Argentina, cuando se jugaba, donde Chacarita va a jugar a Mendoza, y ahí pasaba de que el equipo que era de la capital jugaba los dos tiempos, es decir, los dos partidos, lo jugaba en Mendoza. Mientras que Racing estaba jugando en San Juan. Y ahí viene a ser que Chacarita se forma, porque elimina a Godoy Cruz en Mendoza. Y el público de Mendoza queda tan impresionado con Chacarita que Chacarita sale aplaudido. Y la cuestión era esta, se tenía que jugar un partido en Mendoza y jugar un partido en San Juan. Pero debido a que el público de Mendoza era tan numeroso, se acordó con Racing jugar los dos partidos allí. Y los dos partidos que se jugaron allí, en el primero Chacarita le gana y claro, Racing no respeta ese acuerdo que se había hecho de jugar en Mendoza, porque tenía todo el público a favor de Chacarita. O sea que vamos a San Juan y en San Juan también nosotros jugamos contra Racing y queda eliminado Racing. No, no era aquel equipo de Pizzuti de antes, pero nuestro un equipo bravo. Chacarita de alguna manera fue como lo que decís vos, como la chica linda del barrio que aparece y empieza a jugar bien, empieza a ganar y empiezan a creer. Oh, mirá, este equipo tienen suerte, cuando se caigan una vez se caen a pedazos. Entonces, y no se cae y sigue. Y además tenías, básicamente era como Racing, tenía buenos jugadores.
Los equipos, los grandes equipos tienen grandes jugadores, a pesar de que me incluyo yo porque estaba en el equipo Racing, pero sin Puntorero, sin Marco. Yo me acuerdo de Marco, era un fenómeno. Fue a la selección conmigo después en el 69, el equipo que no clasificamos. Yo sabía que podíamos. El equipo funcionaba bien. Cuando estaba. A la hora, la verdad, en partidos difíciles, sobresalía. No, teníamos un gran equipo. Fue el mejor equipo de los que jugaron en ese año. Ganamos la zona con tranquilidad, con facilidad. Me acuerdo que sacamos una gran diferencia. Y bueno, y estábamos convencidos de que teníamos una gran posibilidad de pelear el campeonato. Era un equipo armado, Machado da Silva era un delantero sensacional. Y bueno, y eso nos daba posibilidades, ¿no? Es un equipo que se había modernizado un poco más frente a lo que había pasado en el gran equipo de José. Y estábamos muy bien. Porque Racing era el equipo más importante que había en ese torneo. Porque tenía un equipazo y tenía unos jugadores maravillosos y fenomenales. River, Boca y Racing. Para mí Racing era el equipo, el mejor equipo en ese momento. Bueno, nos toca jugar contra Racing, pero nosotros no vinimos a jugar contra Racing diciendo Racing es el mejor equipo, no va a ganar. No, nosotros dijimos, nosotros vamos a jugar nuestro juego. ¿Eh? Estábamos casi, ¿cómo puedo decir? En una sensación difícil y no teníamos la impresión de jugar una semifinal. Era una de las fuerzas de Chacarita. Chacarita daba la impresión, no es la verdad, pero daba la impresión de no sentir el peso de los partidos. Nosotros le habíamos sacado 5 puntos arriba de ventaja. O sea, habíamos ganado la zona por eso con tranquilidad. Y jugaba el primero de una zona contra el segundo de la otra. Respetábamos mucho a Chacarita, era un gran equipo Chacarita. Pero pensamos que íbamos a pasar en la cancha de Boca. Es más, el partido se dio como para que lo lleváramos adelante. La actitud del equipo en ese partido fue que hicimos lo mismo. Fíjate que el tanque Neumann no bajaba. Marquito no bajaba. Nosotros ahí sentíamos de que podíamos realmente ahora sí tener una oportunidad de pelear por el campeonato. Era, por supuesto, duro, durísimo, porque Racing era un muy buen equipo, pero nos teníamos confianza, todo se basaba en que era un equipo que realmente tenía el mayor tiempo en posesión de la pelota. ¿Sí? Ese equipo fue admirable, Chacarita, ¿eh? Lo respetaban. Después le metió 4 a River, fue una cosa, no ganó de casualidad, no ganó bien. Esa es la realidad. Sí, nosotros hicimos un buen partido, pero Chacarita era un equipo muy inteligente, jugaba muy bien, era un equipo complicado, difícil. Tenía la obligación de ganarnos para poder estar en la final, ¿no? Y bueno, y nosotros el partido se fue llevando y parecía que, bueno, más allá de que no podíamos ganarle, estábamos tranquilos porque si empatábamos ya pasábamos. Pero bueno, no fue así. Racing empezó mejor que nosotros. Y después nosotros fuimos poco a poco. Ya en los últimos 15 minutos del primer tiempo el equipo se había emparejado. Ellos tuvieron 1 o 2 ocasiones. Nosotros también tuvimos 1 o 2, jugando menos bien. Racing y tuvo un par de situaciones tuvo. Pero nosotros nunca dejamos de creer que podíamos ganar. ¿Eh? Fue un partido difícil. Era Racing. Racing tenía un equipo. Era un equipo duro. ¿Eh? Como te dije anteriormente, la defensa era una defensa durísima. ¿Eh? Lo que sí, muchas veces nosotros cuando teníamos la pelota, bueno. Tratábamos lo posible de ser seguros con ella y para poder crear. Lo que pasa es que no la teníamos muy seguido, porque ellos eran un equipo que iba al frente cuando tenía la pelota y no es que iban 2 o 3, iban varios. Se encontró con que Chacarita realmente era en ese caso era alguien que lo podía contener. No fue como que Racing se lo llevó por delante a Chacarita. Yo de lo que yo recuerdo de ese partido, un partido más bien parejo, con dominio también de Racing.
ya le digo que Racing el año anterior fue denominado el mejor equipo, venía de ganar dos años seguidos, tenía un verdadero equipo, pero bueno, fue muy parejo, nosotros teníamos que ganar, sea como sea, y bueno. Para mí, el partido era Racing. Luego de un primer tiempo complicado, Chacarita emparejó las cosas en el complemento, hasta que llegó aquella histórica palomita de Luis Recupero, casi sobre el epílogo del cotejo, lo que le permitió al elenco, en ese entonces ya dirigido por Víctor Rodríguez, pasar a la final del campeonato metropolitano. Aquel equipo tenía todavía mucho para dar. Si vos decís, bueno, llegar a Chacarita, lo que había pasado el año anterior, viste, de casi ir al descenso y llegar a un subcampeonato, era importante, pero ya no nos conformamos con eso en el entretiempo. Queríamos llegar a la final. Se dio un partido muy parejo, muy parejo. A mí me daba la impresión que en los últimos minutos, ya con el empate, Racing clasificaba. Entonces, como que el partido estaba muy frío. Hasta que Recupero metió esa palomita impresionante y faltaban 3-4 minutos. La suerte después de Luis de cabeza metió ese gol y nos clasificó para la final. El segundo tiempo del partido fue mucho más parejo y ya Chacarita empezó a imponerse un ritmo, empezaron a hacer mucho foul y todo eso. Sobre la derecha, un lateral cerca del córner. Se la saco a Ángel, Marco, me la devuelve, me sale a marcar Chabá y se la toco por arriba de la cabeza y me engancha cerca del área y cobran FAO. Y yo qué sé, yo agarré, me levanté y me fui para allá. Y el gol viene de un FAO, yo pateo y recupero, lo hacen en el primer palo. Digo, bueno, voy a ir a cabecear, qué sé yo, si yo no cabeceaba ni en los velorios. Me fui, me paré ahí al lado del primer palo. No es ninguna jugada preparada ni por el estilo, no, nada. Marco agarró, puso la pelota en donde era el fútbol y le pegó fuertísimo. Y la pelota iba a ras del suelo. Cuando yo la vi que venía, me tiré, me zambullí de cabeza y me pegó acá en la frente. No es que yo la haya cabeceado, a mí me pegó acá, yo me tiré, me pegó y se clavó al lado del palo. Se tiró ceja, pero no llegó. Ya cuando se tiró estaba dentro la pelota. Y de ahí salí, justo estaba la hinchada de Chacarita ahí arriba. ¿Qué sé yo? Yo ahí ya no sé más, me subía al alambrado, corría para un lado, corría para otro. Me perseguían los compañeros. Pero nosotros habíamos decidido, cuando había un tiro libre de ahí, lo tirar abajo. ¿Por qué? Porque ellos tenían muchos buenos jugadores de cabeza. Y nosotros, era más fácil para nosotros mandar a Poncio, dos o tres grandes de la que eran buenos de la cabeza de nosotros, para mover, y Recupero, que venía un poquito por atrás, y yo se la tiraba a él, baja. El Recupero, como vino tan fuerte, decidió de poner la cabeza, porque la pelota venía tendida para que no puedan anticiparla. Y tuvo el gesto justo, porque la pelota estaba así, un metro del suelo. Fue un tiro libre de la derecha a media altura que se arrojó Recupero en palomita en el primer palo. El Racing tenía un plantel muy bueno, como soy el Machado da Silva. Me acuerdo que me gana en un cabezazo y metí un cabezazo que no fue gol de casualidad. Un tipo que saltaba muy bien. Pero bueno, nosotros con paciencia llegamos a complicar y fue Recupero que hizo el gol, una palomita. Hasta que llegó el gol de Recupero sobre el final. Y después de eso hubo una jugada que hubo un centro de la derecha en un tiro libre y saltó Perfumo y atrás del Machado a Silva para pararla con el pecho, cabeció Roberto y la pelota se fue por arriba. El centrofobo, el de Racing, de cabeza casi hace el gol, casi empata el partido. En un córner, no me acuerdo si fue un córner o fuimos al ataque, abrimos a la derecha, vino el centro y cuando yo le iba a cabeza dije, uy, ahora el empato. No me acuerdo como si fuera hoy. Y vino de atrás un tipo con el codo, quiso cabecear él también y era Machado da Silva. Me sacó, me tiró dentro del arco, así que no cabeció nadie. Machado le pega el grito como diciendo, déjala, ¿no? Él estaba
preparado. El Machado Silva había hecho muchos goles, de eso saltando, bajándola con el pecho para pegarle. Bueno, tampoco sabíamos si iba a ser gol, pero de todos modos fue una jugada importante después del gol de recupero. Y nosotros en parte tampoco pensábamos que Chacarita jugaba, lo veíamos que jugaba tan bien, pero ese día también además demostró que no se achicaba. Tenía personalidad para jugar partidos importantes, finales. Bueno, cuando nos hizo el gol nos sorprendió y después lo mantuvo y ganó bien el partido. Todo. Marcos era un tipo habilidoso, rápido, sabía definir, conocía todo. Yo te digo, yo tenía que marcar al tanque Neumann, tampoco te creas que era muy fácil la historia. Iba a todas, peleaba a todas, había gente inteligente, Recupero era muy inteligente, Poncio, Puntorero. No, un equipo muy bien armado, muy, muy bien estructurado. No tenía demasiados puntos flojos. El partido fue un desarrollo parejo del partido. No fue un partido que Racing se lo llevó por delante y fue avasallante. No, tuvo opciones, sí, tuvo opciones. Pero también teníamos un buen arquero. Sí, además era un tiro libre el que tuve la suerte de sacarle a Machado de Asilo faltando 3-4 minutos más. Que creo que lo vi en alguna página de Chacarita últimamente. La grabación, la filmación. Esos partidos son de un gol o son de una posibilidad, las aprovechás, el margen de error es mínimo y entonces, sí, era un equipo agrandado, agrandado bien, no digo agrandado vanidoso, agrandado bien, que tenía con qué además, claro, sí, son uno de los grandes equipos de la historia argentina, sin ninguna duda, aquel Chacarita fantástico. El partido fue muy, muy equilibrado, Racing era un muy buen equipo, pero Chacarita no ganó por casualidad. Racing pudo ganar y Chacarita ganó. Pero los dos partidos, el equipo fue muy, muy, muy parejo. Fue un partidazo. Y hasta el punto que yo le decía que nosotros estábamos en otra cosa, y yo personalmente, porque era un poquito, no de más de edad, pero yo era el capitán y yo tenía siempre un poquito sangre fría para toda la manera de jugar y todo eso. Yo estaba, cuando terminó el partido, era para festejarlo, saltar en todos lados. Yo llegué al vestuario y dije, atención, dije, ganamos la semifinal, pero hay que estar tranquilito, dormir, comer, pensar nada más que a esto, porque si le ganamos a este Racing, River no nos puede ganar. Yo creo que fue un justo ganador. Inclusive hay una anécdota que nosotros, por ejemplo, después vivimos en la tribuna, cuando fuimos a ver el otro partido, ¿no? Donde jugaba River y Boca. Lo habíamos visto a River con Boca ese día, y River no era lo que realmente uno creía que era, River. O sea, es River por el nombre. Y en ese momento en que nosotros fuimos a presenciar ese partido, que era la otra semifinal, todos los que estaban en la platea nos decían, muchachos, ustedes le ganan a estos dos. Al día siguiente del partido, de esas cosas que yo tenía que ir a la facultad, estudiaba ciencias económicas, teníamos un profesor hincha de River, Martínez, se llamaba, en análisis matemático. Y bueno, y uno cuando llegué, yo decía, perdimos el partido y tengo que ir a la facultad. Y además éramos como 200 los alumnos. Y tenía una particularidad este profesor. Se recordaban los nombres de todos. Cuando hacía preguntas decía fulano, era una cosa sorprendente, pues una universidad. Claro, bueno, ese día yo fui tratando de pasar inadvertido donde podía. Y cuando llegamos y nos metimos todos en el aula, él estaba escribiendo una fórmula del pizarrón, todos sentados ahí mirando. Y se dio vuelta, dijo, buen día a todos, dijo Wolf. Yo dije, justo a mí, hoy otra vez. Y entonces sí, le digo, me paro. Me dice, bueno, yo, como usted ve, yo empecé con una fórmula, hice todo el desarrollo y al final la recupero. ¿Cómo se dice? ¿Recupero? Me dijo. Y todo el mundo riéndose, yo lo quería matar. Y como era hincha de River, después cuando Chacarita le gana con facilidad 4-1, fui a la clase y le dije, yo quiero... No, dijo, hoy no hablamos de fútbol. Lo solucionó rápidamente. Cuando Chacarita le gana 1-0 en cancha de Boca, dijimos, bueno, ahora sí el campeonato está dentro. O en el campeonato tenemos un alto porcentaje.
Finalmente, el 6 de julio de 1969, a las 15 horas, el Cilindro de Avellaneda fue la sede elegida de la gran final del Metropolitano. Un River obligado a ganar, porque hacía más de 10 años que no tenía una conquista a nivel local. Chacarita se metería para siempre de lleno en la historia del fútbol argentino y en el corazón de todos los funebreros. Los jugadores palpitaron el cotejo final concentrando en la base militar del Palomar. La gente de Chacarita, cuando fue a ver el partido, creo que no tenía ningún tipo de duda de que Chacarita podía ser campeón. En la noche, recuerdo que en la concentración vinieron dos cómicos que ahora se me fue el nombre. Beto Cabrera y Mario Sánchez, que eran un famoso dúo, el dúo de dos en ese momento, que dieron la vuelta olímpica con nosotros, pero que vinieron varias noches a alegrarnos un poco, ¿no? Que realmente nos hicieron morir de la risa. Nosotros, en lugar de estar nerviosos o irritados por este, no nos dejamos ganar por la final. Sabíamos que era importante, sabíamos que la podíamos ganar por la primera vez, pero hicimos como hacíamos todo el año. Venían Mario Sánchez y Cabrera, cantaban, hacíamos imitaciones, así, pero nos matábamos de risa, nosotros estábamos siempre riendo, ¿no? Yo la verdad que se lo que me acuerdo que nosotros la noche anterior estábamos todos muy, muy animados y muy confiados en nuestras posibilidades. Estuvimos inclusive con el todo de los que venían a animarnos a nosotros en la noche de Chacarita, pero nosotros estábamos muy tranquilos, confiando en nuestras posibilidades, sabíamos que nos enfrentábamos a un gran equipo, tal vez un poco menos Ferraz, pero bueno, era un equipo con Daniel Orega, con Miguel Más, con Reyes, con Juan Carlos Guzmán, con Miguel Ángel López, con Vientes, con Ferreiro, era un equipo contrastado con Juan Carlos Perú. Pero bueno, nosotros ese día salimos con toda la confianza del mundo, dormimos bien, estamos muy confiados en nuestras posibilidades y estamos casi convencidos de que le puede ganar la clase y se le podía ganar el último supuesto. Viene, si yo con ganas. Pero no solamente yo, todos estábamos con ganas, porque si no, no hubiera pasado lo que pasó. Es decir, todos teníamos ganas. No el hecho de decir, bueno, y salimos subcampeones, qué sé yo. No. No perdimos nunca la esperanza. Y aparte con los jugadores que teníamos, las personas que eran. Es decir, no te digo en mi caso nada más, sino lo que era. Lo que era, viste, todos. Si vos me decís, a ver, decime alguno, no. Hasta el mismo recupero. Luisito, viste, que era medio. Era el único, viste, que tenía medio, como te puedo decir, viste, dentro de un plantel, el más serio, viste. El que no se metía tanto, digamos, para divertirnos. No se metía tanto. Y jugábamos casi así, casi riéndonos. Yo digo casi porque es un ejemplo para determinar un estado de alma que teníamos, ¿eh? Y se pasó como todos los otros partidos. A la noche cantábamos, nos tirábamos cosas en un plato. Las cosas que hacíamos todos los partidos. Ese partido lo único que tuvo diferente es que se llamaba final para nosotros. Pero era un poco para descomprimir la responsabilidad de lo que tenía que suceder al otro día. De ahí lo que fue muy emotivo fue el lugar desde donde salimos en micro hasta la llegada, ¿no? Bien, yo no nunca vi a los muchachos nerviosos. Al contrario, estábamos como normal en un encuentro importante para nosotros. Porque imagínate, jugar una final. ¿Qué más queremos? Es decir, ver toda la gente, ver ese estadio lleno, ¿no? de Chacarita, ver que había mucha gente que no era ni de Chacarita ni de River, pero que estaba en ese momento a favor de Chacarita. Porque hacía mucho frío, era terrible el viento que había, impresionante la gente de Chacarita. Colmó toda la parte baja, pero hasta el último escalón de toda la cancha. Y realmente entonces nosotros comprendimos una cosa, por lo menos a mí me pasó,
de que la gente estaba reconociendo el fútbol de Chacarita. Cuando yo salgo, yo miro para allá, no sé por qué yo miré para allá, porque no sabía, yo estaba en la hinchada de Chacarita y después me di cuenta. Pero no, yo ni miré a la cancha, yo no sabía que la cancha estaba llena. Nosotros estábamos concentraditos, estábamos en el... salimos a la cancha, ¿no? Yo ni idea. Yo personalmente ni idea de que había 70.000 personas, 80.000, no, ninguna idea. Bueno, el tema era, yo inclusive no soy de mirar fotos antiguas ni nada, pero yo a veces cuando miro una foto y enseño esa foto, la gente no puede creer de la gente que había ese día en la cancha de Racing, ¿no? El campo lleno y vos lo invitas a ofrecer un buen espectáculo al que va a la cancha y bueno, y a uno lo motiva más todavía, ¿no? Fíjate, allá tenés la foto, lo que era, yo no lo podíamos creer. Si no es que no lo podíamos creer, nunca se nos dio, ¿viste? Mirá que hemos ido a lugares donde en la cual, sobre todo en la cancha en Chacarita, en San Martín. No, impresionante. Te juro que cuando entramos a la cancha, que tengo la foto, ¿viste? Los que están Marquitos y yo atrás. Si vos me decís ese día cuál fue el mejor jugador de Chacarita, yo te digo, no sé, todo. Nunca vi un muchacho que le pueda decir, ¿qué te pasa? Ya creo que ya sabía, aparte de una final, estaba recontra motivado y esperando el momento ese, ¿viste? Inclusive cuando uno entra al estadio de Racing, pero completo, sin ningún complejo. Y así fue como te terminó, con un 4-1 contundente. Viene para atrás y Puntorero me la da acá. Como hacíamos siempre, porque yo me he cartado un poquito para allá. Más estaba ahí. Ahora decime una cosa. Puntorero vino. Eres Puntorero, viene para acá. Vos venís a sacarme la pelota. Vení, acercate un poquito y yo hago así. ¿Qué hacemos? ¿Abrí la pierna esa? Claro, pensando que sale para adentro. Claro, porque yo soy derecho. Voy a ir para allá. Le muestro que voy a ir para allá. Abrí la pierna. Yo le paso la pelota como está. Pero te acuerdas, lo que te quiero decir, que hacer el túnel parece algo difícil, pero cuando está pensado, cuando hay una solución al lado y que el jugador obligado va a hacer eso, es una obligación. Es una obligación que haga eso, no va a dejar que la pelota pase. Claro. Porque si yo le hago el túnel puede agarrarme de la mano, lo que pasó, me la sacó el de atrás. Pero yo lo hice, es la primera vez. Yo hacía túnel en los partidos porque era mi manera de jugar, pero es la primera vez que hago un túnel que era inútil, verdaderamente inútil. Pero para mí no era inútil porque yo se lo había dicho que lo iba a hacer. La ocasión se presentó, raramente yo estaba con Pinino más, la ocasión se presentó y yo dije, yo lo tiro mismo si es inútil. Venía a empezar el partido, no había ningún riesgo. Bueno, y mire, voy a ir más lejos. Nosotros ganábamos 1-0 ese partido. Y cuando River empata el partido, ¿quién perdió la pelota? Yo. Sigue Marcos. ¿Viste? Faltaba un escalón más. ¿Eh? Ya que estamos acá, bueno, vamos a jugarlo. Jamás nos imaginamos un resultado tan abundante. Chacarita era el segundo equipo chico que llegaba, que tenía posibilidad de salir campeón. Primero había sido Estudiante, que ya había sido campeón en el 61. Sí, con la salvedad de que siempre uno, que aún confiando en lo que hace, siempre eso es un partido y es la final y puede ahí suceder cualquier cosa. Entramos a jugar como nosotros sabíamos jugarlo, pero poniendo un poquito más, porque era la final y era la historia que íbamos a tener. El hecho de considerar que uno parece superior a otro equipo era nuestra idea. No quiere decir que vas a ganar el partido. No, nosotros 1-0 no venía bien. La gente de Chacarita, cuando fue a ver el partido, creo que no tenía ningún tipo de duda de que Chacarita podía ser campeón. No nos pesaba nada. No es que éramos desfachatados. Sabíamos las cosas que teníamos que hacer. Y, lógicamente, con el pensamiento de ganar.
no hubo ningún equipo que yo me acuerde que nos hayan pasado por arriba. Fíjate que ese partido, que yo creo que tengo la filmación de ese partido, y a veces, viste, cada tanto, viste, la miro, viste que tengo la tela esa para que se vea. Y muchas veces lo estuve mirando, y vos sabés que siempre jugamos igual. Esos 90 minutos fueron iguales, siempre fue un equipo, en la cual subíamos, bajábamos, estábamos todos conformados de una forma que te dabas cuenta. Por lo menos nosotros no hablábamos, si no es que decía, che, Neumann, che, Tano, che. No, ni hablábamos. Esto fue a carta abierta ahí, pero con una organización, sin hacer nada alocado. Cada cual sabía su rol y se cumplió a rajatabla. Nosotros, le vuelvo a repetir, teníamos mucha confianza en lo que Chacarita practicaba, en lo que Chacarita le dio resultados. Y no iba a cambiar por eso. Con esa humildad que teníamos nosotros, vamos a jugar este partido. Tampoco nos imaginamos que existía la posibilidad de meterle 4 goles a River en una final. Era imposible, pero la cosa cambia cuando River se queda con 10 jugadores. Chacarita hace el primer gol y River se queda con 10 jugadores. Y ahí ya la cosa, bueno, ya un jugador de ventaja para Chacarita con ese Chacarita era mucho. Porque Chacarita jugaba muy bien, no tenía necesidad de que nadie le dé ventaja. Una jugada de córner y convertimos el primer gol. Es esta de que Chacarita no se conforma con el gol que hizo, le empata River, pero Chacarita lo sigue atacando. Ni bien al ratito nos empataron, una jugada estúpida por estar desconcentrado, que la tocaron rápido de un fao. Y después vino la expulsión de un jugador de River. Gutiérrez. Tras cartón viene el segundo gol de nosotros. López. Gomán. López. Neumann. Yo creo que nadie se imaginaba un resultado así, pero que se fue dando a través del partido, y ya en el primer tiempo terminamos 2-1, pero a los 5 o 10 minutos del segundo tiempo estábamos 4-1 ya. Después, dentro del campo de juego sí se podía dar. Nosotros sí creíamos que podíamos golearlo, porque como se regaló River en ese momento, y moralmente estaban caídos,
no querían saber nada. Aparte nosotros le toqueteábamos la pelota y bueno, y ellos no querían correr más, no querían saber más nada. Pero salió una nota de Dante Panzeri, que era un hombre que realmente era el que pregonaba el fútbol limpio. Y en esa nota, que tengo el recorte todavía, decía, gracias Chacarita. Para colmo, después en una jugada quisieron hacer la ley del orsay, la agarro yo y Marco me pica en la mitad de la cancha y se la toco y entra solito. Le salió el arquero, se lo gambetea y el zurdo López va y cierra al primer palo. Y yo venía por el otro lado y se la venía pidiendo a Ángel. ¿Y qué hizo Ángel? Le metió el gol de caño. Recupero. A la entrada de Marcos. Sigue Marcos, sale Carballo. Marcos, el gol vencido. Sigue Marcos, retorna Carballo. ¡Marcos! Yo pido la pelota, recupero. Como yo sé que recupero la daba siempre bien. Le pido la pelota, me la da bien, como siempre. Hago una jugada personal. Elimino el primer jugador. Sigo. En mi carrera voy un poquito en diagonal. Como estoy solo en ese momento, el arquero sale. Yo gambeteo al arquero, pero yo me abro un poquito más todavía. Estoy obligado a ver la pelota. López, que a ver, volvió para cubrir a San Arquero, se para delante mío. Como estoy un poquito cerradito, me vuelvo para atrás, hago, miro para el medio, como que la voy a dar para el medio. López se abre de piernas, yo se la paso entre las piernas y después todo lo que tenía que hacer, ir a buscar la hinchada de Chacarita. Antes que mis compañeros me caigan arriba. El partido parecía definido en ese momento dado. Y cuando yo hice esa jugada que parecía, después del partido me lo decían, ¿por qué hacer algo tan difícil? Para mí, hacer túnel no era ninguna dificultad. Después, en el segundo tiempo, vienen los dos goles, el de Marco y el de Frasoldati, que marca la diferencia. Es decir, un marcador de punta que se va al ataque. Ángel, tercera en el segundo tiempo y después redondeó el 4-1 Frasoldati. Sí, un equipo como Chacarita ese año, suponete, ganar 3-1, yo te digo, los 11 jugadores estaríamos adentro del arco nuestro. Eso refleja también lo que era este Chacarita. Otro equipo, cuando yo hago el tercer gol, estamos ese 11 contra 10. Y el tercer gol en el segundo tiempo. Todos los equipos del mundo, salvo dos o tres, hubieran dicho el partido se terminó, 3-1, 11 contra 10, los cuatro atrás no se mueven más, los medios defensivos no se mueven más, lo esperamos tranquilo, metemos otro recorte y dejamos pasar el tiempo. ¿Quién hizo el cuarto gol? Frasoldati, que jugaba de centrofoba. Pero Frasoldati jugó esos 20 minutos después del 3-1 como jugaba todos los partidos. Y nosotros seguimos jugando como todos los partidos. No pensamos un instante a decir, tenemos que hacer un poquito de tiempo para terminar el partido, tenemos que hacer un poquito de tiempo porque ya está jugado el partido 3-1. Seguimos atacando, al riesgo de que nos metan un contra y después terminar sufriendo. El Tano, en una jugada que hicieron la ley del orsay ellos y el Tano entró por izquierda, casi por el medio, creo que recuperó, se le tiró la pelota por arriba y el Tano la empujó. Te digo, yo, marcador de punta o el cuarto gol, cuando viste normalmente uno, ¿qué es lo que hace? Y nos metemos los 11 agarrados de travesaño. Ya la gente ya estaba enloquecida, nosotros también estábamos enloquecidos, pero seguíamos corriendo. Y hasta el cuarto gol fue un tiro libre que hice yo
sobre de la derecha hacia izquierda. Un rebote, me vuelve otra vez la pelota a mí y lo veo al Tano que entra. Y le pego de zurda. Y la zurda yo la tenía para caminar. Y le pego así y entra justo la pelota al Tano. El Tano la para, él sale al piso, se la toca. Recupero. Ferreiro. Gutiérrez. Recio recuperó. A la entrada de Fra Soldati. Chacarita Junior 4, River Plate 1. Y es justicia que alguien que juega así y que impose su marca siempre pueda ganar un partido 4-1. Porque eso demostró que Chacarita no ganaba chiquito. Sí, íbamos en ventaja porque lo merecíamos. Y a la final fuimos unos campeones, pero sin ningún problema, sin decir no, le ayudó el árbitro, este, el otro. Fue por nuestras cualidades que utilizamos ese día. En ese momento uno no se da cuenta de las cosas. En ese momento festeja porque consiguió un título, porque nunca se había podido conseguir, porque es feliz, porque lo disfruta, porque su familia también está feliz y porque el entorno y porque la gente... Pero yo no sé si uno toma dimensión de lo que realmente es. Hoy voy a la estadística y veo que el Chacarita tiene un solo campeonato. Y es el que jugamos nosotros. Barreiro da por finalizado el partido. Y Chacarita Junior se clasifica campeón metropolitano 1969. Con lo cual adquiere el siguiente derecho. Entrar en uno de los cinco primeros puestos del campeonato nacional y siempre que no sea el segundo del mismo, disputará con aquella institución que ocupe precisamente la segunda colocación en el nacional la instancia para ser el segundo representante de Argentina en la Copa Libertadores de América. Estamos en el micro. Claro, yo tenía hambre. La gente, viste, la gente que nos seguía, por ahí mandaron una pizza. Y no sé quién me hacía un reportaje y el Tano, viste, como es el Tano, me sacó la pizza. Me quería matar. Pero bueno, esas anécdotas, viste, que era paso de, viste, que no podíamos avanzar. Y bueno, en ese interín me comunican con mi mamá, José María Muñoz, un ídolo de Chacarita, este. Y bueno, me hizo hablar con mi mamá y... En ese interín, como yo te decía, al Fra Soldati, que él estaba siempre para hacer alguna maldad, me comió la pizza que te la tenía. El Tano Fra Soldati era así. Era terrible. Ah, bueno, eso fue. No, es tanta la emoción que tenés, viste, que no pensás en nada. Es decir, no pensás en nada. Lo mismo que el viaje de vuelta. Era como. Te dije antes, era todo el viaje así de gente en la vereda. No lo podíamos creer, ni hablar cuando llegamos a San Martín. Pero antes de llegar, desde que salimos de la cancha, en todos lados veíamos, viste, las veredas llenas de gente. Sí, fue impresionante porque desde Racing hasta la llegada, todas las calles por donde iba pasando el micro estaban llenas. Y pasamos por Atlanta, que es el rival de Chacarita. Y había gente de Atlanta que gritaba por Chacarita.
O sea que eso es uno lo cuenta y se emociona ahora. Así que imagínate cuando uno lo vivía ahí, ¿no? La vuelta a micro fue impresionante porque creo que tardamos 3-4 horas en llegar a San Martín por la avenida San Martín desde la cancha de. Desde la cancha de Racing. Y algo que recuerdo que hoy no se daría. Nos saludaban de todos los clubes. Pasamos a 2 cuadras de la cancha de Atlanta y gente de Atlanta nos saludaba. Qué lindo que sería hoy eso, pero no entre Atlanta y Chacarita, en el fútbol argentino. Terminó el partido, yo sé que se abalanzó gente sobre mí, me quitaron las botas, no sé quiénes fueron, y José María Muñoz, me acuerdo que se llegó antes, creo que era antes a batería, yo entré a la cancha, me puso un micrófono y del otro lado me puse a hablar con mi mamá, que fue también muy emocionante y todo. No había teléfono móvil en esa época, pero bueno, no sé cómo hicieron, pero me mandaron. Pude hablar de medio de la cancha con mi mamá mientras me quitaba la camiseta y las botas de fútbol. Y después, por supuesto, los festejos fueron todos muy emocionantes. Y lo más emocionante para mí fue ver feliz a tantísima gente de Chaca festejando el título. No te das una idea, tardamos como, qué sé yo, para venir al municipio. Al municipio vinimos. Y después vinimos acá, a la cancha. Tardamos, qué sé yo, como 5 horas más o menos, de la cancha de Racing. Yo me acuerdo que nosotros veníamos con un hambre, en serio, te lo juro, vos sabés qué hambre tenía. No habíamos almorzado y eran como las 9 de la noche. Y la gente, como venían transmitiendo adentro del colectivo, y la gente nos alcanzaba pizza por las ventanillas y todo, y comíamos pizza, sándwich, adentro del colectivo hasta llegar acá. Toda la gente salía, la que era y no era de Chacarita salía yo nunca vi. Siempre los otros campeones son aplaudidos por los hinchas de cada equipo. Nosotros fuimos aplaudidos por todos los hinchas de todos los otros equipos que no eran de River. Y mismo una de gente de River nos aplaudió a terminar el partido. Estaban tristes porque el equipo había ganado, pero nos aplaudieron, no nos insultaron, no, porque fue algo simpático, fue algo agradable. Y después, barrio por barrio, 7 horas para ir de acá a la cancha de Chacarita. Yo me acuerdo que estábamos muertos de hambre, la gente por la ventanilla nos daba pizza, nos daba. Fue un momento extraordinario. De eso yo me acuerdo más de eso que de los 70.000 personas. Vale, mi saludo para ellos, a toda la barra, que sé que estarán viendo esto, supongo que harán más o menos 14 cenas y 3 partidos a beneficio o no, amistoso. Para poder festejar esto que fue tan grande y tan histórico, y muy histórico realmente para toda aquel hincha de Chacarita, que el de hoy se imagina y aquel evoca. Esta es la realidad. Abrazo, Eduardo. Chao. Hoy, a 50 años de aquel logro, sigue más vigente que nunca en los corazones de nuestros dirigentes, jugadores y fanáticos. Hoy, 50 años después, seguimos reconociendo a nuestros campeones. Con una palabra que sintetice la huella imborrable que han dejado en Chacarita a lo largo del tiempo. Gracias. Cada uno es la familia, uno es la suerte.
de que mi familia sea Chacarita. Gracias. Para que yo haya dicho el Tano lo que va a decir García Campo, Chelli. Realmente, bueno, estoy contento porque en el fondo realmente Chacarita para mí fue muy, muy, muy importante. Y gracias a Chaca, siempre lo voy a decir, tuve el honor de jugar en la selección argentina, de irme a Europa, pero siempre con el recuerdo de Chacarita. Ha sido un momento realmente muy agradable, muy emotivo y que hemos disfrutado. Ojalá nos podamos reencontrar en otro momento mucho más agradable del que estamos viviendo y fundamentalmente pensar que siempre las cosas van a ser mejor de lo que son ahora. Estoy realmente muy emocionado porque creo que hace más de 75 años fui por primera vez a Chacarita. Desde entonces lo sigo continuamente donde juego. Tengo la suerte de haber podido salir campeón con el equipo, siendo directivo. Estoy entre directivo en Chacarita desde el año 59 hasta el 73. Cuando pasan los años y cuando uno va creciendo, hay un aprendizaje sobre lo que es importante, sobre lo que es urgente y sobre lo que no merece ser recordado. Esta tarde, este día, este almuerzo me ha permitido a mí estar entre amigos, entre en una cena, en un almuerzo que realmente no voy a poder olvidar. Yo digo que sería muy distinto si podría estar acá Poncio, si podría estar acá Puntorero, si podría estar acá Gómez. O Neum, que también me dijeron que falleció. Para poder decirles estas cosas, porque hay una realidad. Dios quiere que nosotros también nos juntemos allá arriba. Es decir, hoy pasé una tarde maravillosa, un mediodía maravilloso con ustedes. Muchachos que no veía hace muchos años, como Luisito Recupero, como Alfredo Ortiz, y haber hablado con Cuso en España, la verdad que es una alegría muy grande, así que gracias por esto que nos permitieron a nosotros. Una persona que viene de la provincia hacia la capital y tener la satisfacción tener la satisfacción de haber salido campeón en un equipo que todo el mundo decía que era un equipo chico, Chacarita. Es verdad. Pero yo creo que Chacarita era uno de los seis grandes. Y para mí lo sigue siendo, porque en San Juan, en mi provincia natal, siempre discuto y que digo que Chacarita es uno de los seis grandes del fútbol argentino. Chacarita los lleva de la mano a los campeones del Metropolitano. ¿Cómo anda, Franco? Buenas tardes. ¿Cómo le va? ¿Bien? ¿Qué decir? Permiso. Un gusto, ¿no? Ah, es un santuario favor. Esto. Y pensar que esto en el año 69 era otra cosa. Hoy es una realidad que da gusto verla. Eran las tribunas de madera, los vestuarios quedaban en otro sector. Esto sí que es una alegría inmensa para mí, ya que acá pasé mucho tiempo, grandes cosas. Creo que tengo una emoción muy grande, que quisiera compartirla con todo aquel equipo que fue sensaciones en ese momento y que llegamos como un simple equipo y terminamos siendo campeones del Metropolitano.
voy a enojar. A ver si lo picotea. Vamos, Chaca. Mi papá me rompió la cabeza. Quiere matar acá. Hoy en San Martín anclaste. Pero nunca te olvidaste. Chacarita fue lo más importante que me dio en mi vida. Esa es la camiseta, la original, ¿no? Claro, esta es la mía. Mirá, te digo, me la quisieron sacar cuando terminó el partido, ¿viste? Y salí en el mismo momento. Claro, salí corriendo, no sé. Vos del Bayern Munique, que era favorito, todo conocido. Ganaron todo después de eso, pero estaban tan desorientados del juego corto de Chacarito, como Barcelona juega ahora. No podían agarrar la pelota. Entonces, cuando vos te hacen pases a 2-3 metros así, están obligados a cerrar poco a poco y a venir anticipado, lo que hizo Pinino más en ese momento lá. Entonces, cuando agarraba la pelota, como había tantos jugadores alrededor, vos hacías así y se abría de pierna, ¡tac!, que pasaba por abajo las piernas. Con la pureza de tu blanco fue tu base cimentada, y al fragor de tu coraje le diste rojo color. Y tu sobriedad tan firme. Cuando jugaba Boca o River y todo, nosotros estábamos en esa tribuna y pasábamos por donde estaba la hinchada de Boca y de River, íbamos a ver el otro arco, las dos veces la delantera. ¿Qué vas a hacer? Uno tiene hambre. Sí, la verdad. Han pasado muchos años y han pasado muchas cosas también. Sí. Espera. Más fuerte. Pero nunca te olvidaste del Villa Crespo de ayer y a tu calor amparado, que nadie esté separado, todos juntos hermanados. Decían, Marco, un caño por partido así. A ver, el hizo tres, ¿no? Cuatro en el mismo partido. Barcelona. A veces me pasa por la calle también. Mirá que, viste, han pasado muchos años. Gente grande, viste, más o menos. Claro, que yo estoy por el centro y por ahí, ojo, y voy vestido de otra forma. Mirá que han pasado años. Y me dice, ¿vos sos el Tano? ¿Frasoldati? Y más o menos le digo, viste. No, gracias. No, te digo, es un orgullo para mí. Haber salido campeón con Chaca es una... Ya te digo, fue lo más importante que me pasó en mi vida. Pero esto lo hacemos una vez sola, ¿eh? Porque yo cuando hablo no repito, no puedo. Cuando por ahí sentían el rigor mío, algunos de los adversarios empezaban a corear el apodo que me habían impuesto, que era Cuchuflito. Y bueno, eso me daba más fuerza para seguir luchando. Exacto, sí. No, sí, acá en Chacarita. Y era porque era muy parecido a un actor. Bueno, tan feo no era el actor.